noches, qué placer poder saludarlos este jueves por la noche, jueves de Ladies Night, en donde la gente pues aprovecha para un relax de la semana y entonces terminar la semana bien. Yo estoy así porque a veces tú en el apuro de uno sale y hay esta reunión y no sé qué, entonces a uno se le olvidan las cosas. Di la verdad, no te entregaron el saco a tiempo. Entonces se me quedó el saco. Y yo dije, pero ven acá, o sea, hoy es jueves. Algo relax. No siempre uno tiene que estar igual, uno puede venir un poco más cómodo. Y yo sé que a la gente eso no le molesta. Así que lo importante es el contenido que tenemos preparado para ustedes esta noche. Y para ayudarme precisamente con ese contenido está Laurita, mis compañeros. Por supuesto, los acompañamos. Estamos prácticamente arrancando este fin de semana. Y como siempre, con información para compartir con ustedes en este, su último espacio en vivo en todo el país. Y nos vamos ahora a ver qué es lo que pasa con la gente de Privanco. ¿Cómo vamos con los préstamos? Acá estamos contentos dándole la bienvenida al padre que acaba de llegar. Ah, no, digo. Hermanos. Wow. Pues hombre, vamos a... Queridos hermanos. Queridos hermanos, vamos a felicitar a nuestro... darle la bienvenida al señor... Es que el problema... Es que... No, gracias a Dios, no, ya no tengo ese problema. Sí, mira, le quedó holgada. Le quedó holgada, gracias a Dios. Es que es XXXX. No, déjate cosas. 4X, el detalle es que me la tuve... Porque cuando me lo quito, me queda un tiro por acá, la otra se ve... Para no luchar con el cuello. Yo póngaselo ya. Está bien. Otro estilo, mira, venimos diferente. Estamos innovando en... Y elegancia, ante todo. Exactamente. Sí, eso el estilo de los lentes también. Oye, después sí. Que vino Gerson ayer. Te quedaron. Ah, te pareces a Cristian del Coto, dice. Hay momentos. Yo no sabía ni quién era. Hay momentos. Igualito. No. Saludos a nuestra coordinadora de... Ahora, no tengo tampoco. Es el hermano mayor de Cristian. No, yo no tengo la cartera. Oye, saludos a nuestro queridísimo Marquito. Está medio enfermito, mi amor, que te mejores pronto. Sí, hombre, sí. Y ya uno quiere los bochinchitos, queremos estar actualizados. Resfriado. No fue víctima de la ciruela, es resfriado. Sí, no, resfriado. Ah, mira, a ver si lo queremos. Nadie le dice víctima de la ciruela. Es que lo vimos y está... Todo lo que aquí hemos faltado, lo vimos. Todo hemos sido víctima de la ciruela. Lo vimos y está en condiciones precarias. Sí, el resfriado lo está acabando, sí. Que se mejore. Cuidado con la lluvia y eso. Ahorita estaba tronando. Sí. Tiene un palo de agua, así que mucho cuidado con todos los que están en la calle. Se me olvidó ponerle. Junior, cuidado cuando vas manejando para la casa. Sí, mi mamá está allá. Oye, cógelo con calma, pórtate bien, que no sé qué. Ya, todavía me está... a la tía. Sí. Vamos con nuestra querida Made, que está preparada ya con un avance de lo que nos tiene... Ay, mira que empieza a chatear. Venga, Made. Buenas noches, melocotones. Así es, les traigo el adelanto de mis reportajes para el programa de hoy. Tengo entrevista con el señor Richard Morales, ex precandidato por parte del FAT para la presidencia, acerca de temas bastante controversiales, el regreso de los Tomasitos y además la poca recaudación de ingresos del MEF. Por el otro lado, entrevisté al profesor Diógenes Sánchez sobre temas relacionados con la educación. Está bien interesante la entrevista, así que usted esté pendiente. Me puede seguir a través de @lamade12. Me despido para que continúen con el programa, chicos. Gracias, muchas gracias, Made, por permitirnos continuar con el programa. Eso. Y voy con información, y es que el presidente Juan Carlos Varela reaccionó ante lo sucedido esta mañana en los predios de la Corte Suprema de Justicia, seria la cosa, donde se escucharon algunas detonaciones aparentemente por presuntos pandilleros. Había una audiencia de pandillerismo en la Corte, específicamente se estaba presentando una pandilla. Nosotros hemos judicializado más de 85 pandillas a través de la unidad antipandillas, que ha permitido que más, y a través de la Fiscalía del Crimen Organizado, que se creó en nuestra administración, que se le dio el respaldo al Ministerio Público con los fondos, se han judicializado como país. El Estado panameño ha judicializado más de 85 pandillas, eso es mucho más de lo que se había hecho anteriormente, fueron 20, y anteriormente el gobierno hace 10 años fueron como 5. Sí, en el país hay un tema de pandillerismo puntual que estamos luchando contra él y que es lo que se ha visto reflejado. En este momento mantenemos una tendencia a la baja de 5% en temas de homicidios. Este mes ha sido un poco complicado y bueno, creemos que le estamos entregando a las próximas autoridades capacidades nuevas, una fuerza pública profesional comprometida, pero siempre los países, sobre todo los nuestros, que son países muy cercanos a países de alta producción de drogas, como lo he dicho anteriormente, tienen un riesgo de este tema de pandillerismo respaldado por el tema del tráfico de drogas. También el tema del rol que las pandillas quieren jugar en la vida política del país es algo muy importante, es un debate nacional que se tiene que tener, ya que siento que los tres partidos principales del país
tienen esa situación en este momento del acercamiento que se da entre las pandillas que operan en el país y autoridades electas actuales y futuras de los gobiernos. Así que sí, creo que es un tema que toca seguir debatiendo y es un tema que esperamos tocar en su momento con las autoridades electas del país, porque si estas pandillas no solo están activas, sino que también buscan influenciar la vida pública del país o la política partista. Oye, serio ese tema en la corte esta mañana, como conversábamos Laura y yo, o sea, el que se atreve a hacer eso, señores, no le tiene miedo a nada. No. O sea, un área tan restringida. Vigilada. Exacto, un área restringida, vigilada. Por ahí mismo está el Consejo de Seguridad. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo se te ocurre? Y tiraste bala en la corte, hermano. Eso, ¿qué pasa? Tipo tapón, chido. Está seria la cosa. Sí. No, y los señalamientos también que se han dado alrededor del porqué, de las razones, todo lo que se hace y se dice también en redes sociales y también en los medios de comunicación. Y cuando tú vas a ver, son puro minoría de edad. Bueno, era pandillero. Pero sí, es que los utilizan porque sí, saben que no es juzgado como un adulto y es él. Ahora, según lo que dijo el presidente, había una audiencia relacionada con temas de pandillerismo. Exacto. Sí. Ese es el tema. Que le habían tirado a un señor en silla de ruedas. No hubo herido ni nada. Es una falta de respeto para las autoridades, claro. Pero grandísima. O sea, la Corte Suprema de Justicia. No, y también estar quizás... Solo Pablo Escobar hubiera hecho una cosa como esa. Más atentos. Bombazo metió Pablo Escobar. Wow. Sí, sí. Aquí no le temen a la Policía Nacional, es un mensaje directo. Bueno. Dios mío. Vamos a ir con esta información. Continúa la discusión sobre las reformas constitucionales en el Consejo de Concertación Nacional. Veamos. Sigue el debate en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, a través del cual se busca aprobar el borrador del proyecto de reformas a la Constitución de la República. Este jueves se logró un consenso de aproximadamente 50% del documento. Excelente. Por lo cual se prevé que los representantes del sector empresarial, obrero, organizaciones no gubernamentales, iglesias y partidos políticos que se aglutinan en el Consejo, convoquen a una nueva plenaria la próxima semana. Okay. Fue una mañana muy productiva, muy intensa en trabajo, donde los consejeros lograron evacuar la mitad aproximadamente del documento en discusión, logrando consenso en la gran mayoría de los artículos. Excelente. Y registrándose los disensos en los casos en los que lo hubiese, y quedando entonces programándose una siguiente sesión plenaria con la intención de culminar la discusión de la otra mitad del documento. Okay. La conclusión se dará cuando todos los sectores, los 23 sectores ahí representados, consideren que han llegado a un consenso final sobre el documento, pero existen altísimas posibilidades de que esto se dé en una siguiente sesión plenaria. La propuesta del Consejo de la Concertación plantea la modificación a más de 15 artículos de la Constitución de la República y sugiere un total de 10 artículos nuevos. Oh. Se avanzó hasta el tema de la Asamblea Legislativa, se vio el tema de cómo se debe juzgar a los diputados, algunos temas sobre administración de justicia, se vieron también algo de la conformación del Estado y en términos generales creo que ha habido un buen avance, ha habido una cordialidad y se ha determinado que cualquier tema adicional que se traiga se debe considerar de pronto como un anexo o un tema a discutir posteriormente de forma tal que podamos emitir un documento base. Okay. O también eventualmente se abrirá este espacio ante la Asamblea, según lo ha dicho el presidente electo, y obviamente es un espacio en el que todos podemos ir y presentar nuestras propuestas o mociones. Excelente. El borrador también establece que la función judicial de la Asamblea Nacional sería conocer las denuncias o querellas que se presenten contra el presidente de la República y juzgarlo. Sin embargo, no harán lo mismo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué? ¿Cómo? Lo que se ha tratado aquí es de acabar con el contubernio que hay entre la Corte y la Asamblea, de que al final nadie juzga a nadie. Bueno, eso ya no, si estas propuestas se aprueban, okay. Yo no veo por qué no se van a aprobar, porque no ha habido realmente ninguna objeción, ese contubernio debe acabarse. El documento también propone que cada magistrado sería nombrado mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, escogido de una terna propuesta por el Consejo de Concertación Nacional, okay. Con sujeción a la aprobación del legislativo para un periodo de 15 años, manteniendo el principio de nombramiento escalonado. Y es que es precisamente el tema de quién juzga
al presidente. Exacto. Si los, los magistrados juzgan a los diputados a los magistrados, ese entuerto extraño que hay ahí. Y eso es lo que están tratando de cambiar, porque actualmente los diputados son los que juzgan a los magistrados y los magistrados juzgan a los... ¿Juzgan? Juzgan también. Los juzgan y los juzgan. Exacto. Y los juzgan. Y esto es de que, hey, tú no y me agredes. Neto, neto. Exacto, tú así, neto, neto. Eso ha tenido como consecuencia la impunidad. Sí. Ahora, en muchos casos, todas las miradas van a estar puestas sobre la nueva asamblea. Claro. Porque las propuestas tienen que ir allá y de ahí se llamaría a referéndum. O sea, todo un proceso y todo va a estar. Pero hoy estuvimos viendo, por ejemplo, ya el caso de la diputada Yanivel Abreu, que dijeron, eso no. Eso oye, no. Le tocan los 25 mil dólares. Sí. Se ganó los 25. Mira. Oye, Ricardo Valencia. Sin comprar lotería. Ricardo. Sin comprar lotería. Ah, tú me quedas 25 mil dólares a mí. Ok, dale. Oye, pues. Ricardo Valencia también se ganó 25 mil. Oye, invita a comer. Oye, la de Camacho tampoco procedió. Ay, hombre, no. Camacho. Camacho dice que lo va a poco. Ese era el riesgo al final que se corría de que lo impugnaras y te dijera al final, ¿sabes qué? Perdiste en el caso, tu tiempo, los 25 mil le corresponden a la otra persona. En el caso de Arraiján, incluso Marilín Bayarino había dicho que iba a pedir de que se volviera, ¿cómo sería la palabra? Se me olvidó hasta el nombre. ¿Volviera qué? Que se reconsiderara, pero ya habían dicho que eso no. O sea, como apelar. Oye, y creo en que Santiago, Camacho también había dicho que iba a apelar. En Santiago, ¿cómo quedó con Bolita y toda esa tropa por allá? Ya sabes, después de que esa decisión se tomó, difícilmente. ¿Y cuánto también lleva ese proceso? Ahora, lo que sí no deja de ser claro es que al final, después de toda esta campaña, el no a la reelección, no solamente en la asamblea, no fue que le favoreció a los independientes. De uno sacaste 5, no te favoreció. Pero, digo, pero son 5 que no habían. Exacto. Le favoreció, le favoreció al PRD. Le favoreció al PRD. Eso sí. Eso sí pasó. Y el residuo le favoreció al Molina. Es que acuérdate que aquí... Tito Rodríguez. Que Tito fue el que se preparó para eso. Sí, para los sancochos. Tito, sí, para los sancochos, cocinar los sancochos. Es que Tito formó parte de la comisión que estudió lo de la reforma electoral. Y se dieron cuenta por dónde venía el residuo y se prepararon. Que digo, ya vienen nuevas reformas. O sea, ahora lo que queda es, obviamente, el análisis de lo que ha pasado, la experiencia con lo que había y ver qué cosas se deben mejorar. Y se deben cambiar. Ahora, lo que tú mencionas sobre el no a la reelección y demás, también hay que entender que en Panamá el electorado, el ciudadano, siempre piensa como en dar oportunidades. Ya a mí no me queda la menor duda de eso. Sí. El voto es un cambio democrático. Antes era un bipartidismo. Era el PRD con el Partido Panameñista, o Arnulfista en su momento. Se acaba eso cuando llega Cambio Democrático, rompe con ese bipartidismo, ahora hay un tripartidismo. Exacto. Entonces le toca, tuvo Cambio Democrático, vino el panameñismo, ahora el PRD. O sea, el panameño no, como que no le gusta la alternancia esta entre... Y el voto castigo, el voto castigo, especialmente para este gobierno en esta elección, fue algo espantoso. Yo a creo pesar que de que el partido ha sido el más fuerte en toda la historia. Sí, tenía buen candidato, pero el voto castigo fue algo horroroso. Ese fue el precio, ya de democracia. El precio que tuvo que cargar un gran candidato como José Blandón. Sí, Isabel Blandón, sí. El tremendo candidato. Sí, yo estuve por ahí en varias campañas con él acompañándolo y el tipo es querido, sabe hablar muy bien, se expresa y hoy lo tiene argumentos. Hoy escuché que estaba sustentando la efectividad de las cámaras y muchos tendemos a pensar, por ejemplo yo, equivocadamente porque no he tenido oportunidad de visitar el lugar, que solamente veía el tema de los robos y demás. No, señores, si usted se estaciona mal, ellos están monitoreando y van y le ponen su boleta. Sí, de goma. Además, si hay bonería clandestina también, o personas que no tienen en regla sus papeles para poder poner puestos, hay gente que ubica un puesto de venta de cualquier cosa, a donde sea. Improvisado. Exactamente, eso requiere un permiso de la Junta Comunal. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de irregularidades las están verificando a razón de 8 o 15 cámaras por persona que están trabajando precisamente viendo todo el movimiento que hay durante el día en la ciudad. Eso es interesante. Creo que fue una buena inversión. Fue una buena inversión, pero acá todo el mundo se acuerda de Vía Argentina, pues que vaya. Bueno, vamos con otro asunto, señores, y es que luego que la Comisión de Finanzas, de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional rechazara el contrato entre Minera Panamá y el Estado por considerarlo lesivo para el Estado, el presidente de la República cuestionó la actuación de los diputados. Ese es otro tema que le queda al próximo gobierno. Vamos a ver. Y a negociarlo. Luego que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional rechazara el proyecto de ley 766 que establece el contrato entre Minera Panamá y el Estado por considerarlo lesivo, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, cuestionó la actuación de los diputados.
inversión de 6.000 millones de dólares y que los 10.000 empleos que generó y los 4.000 empleos que va a dejar durante su operación se hizo en base a ese contrato, que fue inclusive, esa ley fue aprobada en contrato de ley 1997. Entonces sí, siento que lo que sucedió no es correcto, pero yo soy respetuoso de la separación de poderes y yo hago lo correcto. Oh. Y es que Minera Panamá está a punto de empezar a exportar cobre, lo cual ha sido duramente cuestionado por grupos ambientalistas. Ante esto, también reaccionó el mandatario. Yo hago lo que le conviene al país y por eso presenté ese proyecto, porque el 14 de junio se va la primera exportación de cobre. Oh. Y lo correcto sería que se diera con una seguridad jurídica. Si se habla de fomentar la inversión extranjera, si se habla de crear más empleos, actitudes como la de ayer y como las que se hizo tratando de revocar el contrato de PCA del puerto de Rodman no son buenas para Panamá. ¿En serio? Y yo espero que los que tengan la autoridad política sobre esos diputados le hagan corregir esas acciones que le hacen daño al país. Según algunos diputados que conforman la comisión, las comunidades aledañas al proyecto no se beneficiarán con esta ley. ¿En serio? Ya que estipula que el 98% de todas las riquezas saldrán del país. La iniciativa tendrá que ser discutida a partir del 1 de julio, cuando comience la nueva legislatura. ¿Viste lo que llevan los carruchos llenos de papel higiénico, compa? Sí, es necesario. Se habían acabado ya los papeles higiénicos. Mora ya. Es una cosa necesaria. Para allá le pití. Ya le pití Mora y toda la tropa. Vamos con otro asunto, y es que MADE tuvo oportunidad de conversar con el profesor Diógenes Sánchez, dirigente, oye, que fue alcalde. Candidato a alcalde en San Miguelito, ¿era o en la ciudad? No, de la ciudad capital, por el FAT. Por el FAT, exactamente, pero bueno, no lo logró. Vamos a ver cómo está el tema de la educación. Yo tuve oportunidad de hablar hace poco con el profesor Diógenes y la verdad es que cada vez es más triste. Vamos con lo siguiente. Amigos de Mucha Noche, me encuentro con el profe Diógenes Sánchez. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se porta? Muy bien. ¿Cómo está la expectativa esta con el nuevo presidente Cortizo en el tema de educación? Bueno, hay muchas expectativas. Estamos esperando que se designe al nuevo ministro de Educación. Es un ministerio muy complejo, tiene 3 viceministerios, tiene 47.000 docentes y más de 800.000 estudiantes y 12.000 funcionarios administrativos, es decir, que es un megaministerio. Así es que la persona que se designe ese puesto tiene que ser alguien que tenga la capacidad no solamente de negociar políticamente, sino también la capacidad administrativa y sobre todo tratar de hacer las cosas bien. Es verdad. ¿Ustedes han escuchado algún nombre por ahí, alguna polla que se hable? Sí, hay muchos nombres que se rumoren, pero esperemos que se oficialice de manera formal por parte del presidente electo. Okay. Nosotros creemos de que la persona que entra a ese puesto tiene que ser alguien que conozca el sistema, no alguien que vaya a improvisar, que vaya a experimentar en el proceso. Es verdad. Sino que realmente alguien que conozca ya el sistema educativo para tratar de adecentarlo y dirigirlo de manera correcta. Es un ministerio que hay que hacerle justicia. No tiene recursos, colegios que están destruidos, docentes que no han sido nombrados a tiempo, deudas pendientes. ¿Qué va? Faltas de capacitaciones adecuadas para el personal docente. Es decir, que tiene que ser alguien que venga realmente a ordenar el Ministerio de Educación y no alguien que venga a improvisar o a aprender. ¡Anótame eso ahí! Eso está fuerte. Ese nombre le va a costar. Que la gente también acepte cómo es la negociación con los gremios. Porque también lo que dicen es que negociar con los profesores también es duro. Sí, es que lo que pasa es que cada cambio que se promueva realmente tiene que ser un cambio que cuente con el aval o cuente por lo menos o la consulta con los gremios magisteriales. Okay. No puede haber imposiciones. Nosotros creemos en el diálogo, creemos en el debate, creemos en la discusión, pero no de manera impositiva. Así es que un ministro que dialogue, que debate y que discuta lo que nosotros necesitamos en ese puesto tan importante para el país. Ahora, se han escuchado varios casos polémicos en la educación en este mes reciente, la verdad. El tema del aumento de las matrículas en ciertas escuelas, que los padres ya no aguantan un aumento más. La educación privada está muy cara. Es verdad. ¿Hasta cuándo, brother? Sí, mire, yo he venido denunciando a los dueños de escuelas particulares. La escuela privada no existe, existen los colegios particulares. Ah. Y hemos venido denunciando que cada vez que le hacen un aumento a los padres de familia,
nos echan la culpa a los docentes, que es el aumento. Este año no hay aumento para los docentes y no entendemos cuál es la lógica de aumentar la matrícula de los padres de familia. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Es decir, que le están transfiriendo costos a los padres de familia sin ningún tipo de justificación que realmente amerite un incremento de la matrícula. ¡Ay, no! ¿Qué va con mi Panamá, Dios mío? Y por otro lado, el tema de los estudiantes con armas de fuego en pleno colegio. La gente en La Chorrera está atemorizada. Terrible. Nosotros creemos que la crisis del sistema educativo es una crisis de la sociedad. Nos preguntamos dónde están los padres de familia. El docente coadyuva y colabora al proceso formativo del estudiante, pero el principal formador de esos muchachos es el papá y es la mamá. Es verdad. Los padres son insustituibles. Bueno, y tiene, como dicen por ahí, la boca llena de razón. Es que el detalle es que, mire, hay, no puedo generalizar, no lo digo todas. Ajá. Pero ahí, sin tumbarme la mesa, apóyamelo ahí, por favor. Hay escuelas tan sinvergüenzas que te ponen que se aumenta por aumento a los profesores, valga la redundancia. Ajá. Y no se ha aumentado nada en el año, y el año pasado aumentaron. Entonces, lo más triste del caso es que hay escuelas que aumentan, pero no le aumentan a los profesores. Se hacen los chivos locos. Bueno, y agarran profesores extranjeros. Eso es una maleantería. No, total. Digo, hay, por ejemplo, escuelas, lo digo por la experiencia de mis hijos, en la escuela que están mis hijos, que tú sabes que al pasar al siguiente nivel se incrementa en tanto. Sí. Y eso es una tabla que existe. Sí. Y difícilmente varía en esas escuelas, por lo menos. No, por lo menos tú como papá estás preparado. El siguiente año sube $100 y ya tú te presupuestas. No, hay escuelas que te ponen y que el costo por el costo por el aire acondicionado. No. Oh, maravilloso, hay momentos, bien. Entonces, el aumento es por el aire acondicionado en el salón. Imagínate, o sea, eso yo lo vi, que el aumento, aire acondicionado, tanto. No, eso es parte del funcionamiento. No, pero hermano, por Y Dios, otra cosa también a los estudiantes. Exíjale a los profesores que te están pagando para que... Para aprender, para claro. Que sí. Mamá, yo voy mal en matemáticas. Y el profesor, entonces... No, es que lo que pasa es que esto... No. Y hay profesores... Estoy pagándole que para que usted le enseñe a mi hijo. Que te ponen mal porque te quieren vender una tutoría, hermano. Bueno, no. Y ¿sabes lo peor que puede pasar? Ajá. En una escuela que estaba mi hija antes... Ajá. Que tú hagas el esfuerzo, porque hay gente que tiene mucha plata para mandarlos a esa escuela. Yo hago el esfuerzo y su mamá hace el esfuerzo porque queremos que esté ahí. Ajá. ¿Ok? Ya voy, señora productora. Entonces, que la profesora te diga a ti, la maestra te diga a ti, que es que ella no puede detenerse, pues, si ella aprendió o no aprendió, que ya tiene el resto de los estudiantes que ya tiene que seguir. Señora, pues resulta que eso no es barato y no. Todos tienen que aprender. Exacto. Porque si la Pero mitad de esa no se está quedando hermano, usted, la que no está bien. Eso es pedagogía. Las escuelas, las materias no son fáciles, no son difíciles. A veces hay profesores que la hacen difícil. Exactamente. Bueno, con ese tema de educación concluimos de forma momentánea porque ustedes ya saben que en junio llega con la celebración del Día del Padre y el Magisterio Panameño Unido está organizando algo muy especial para todos los papás. Está vía telefónica con nosotros Fran Vázquez, a quien damos la bienvenida. Muchas noches, buenas noches. Hola, Fran. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Nos podrías escuchar a través de el teléfono y no el televisor para una mejor comunicación? Exacto. ¿Ya bajó el televisor? Hola. Quiero manifestarle que en pro del aniversario de la Asociación de Educadores Magisterio Panameño Unido celebrará el Super Papá el 14 de junio en el Centro de Convenciones Palacio Dorado de Plaza Mirage. Para los agasajados tenemos cena buffet, premiación, categoría alfa al valor a la paternidad. Otro reconocimiento que se van a brindar en ese día es el liderazgo, el superclub, el social, el superman, el humorista y el mesías son las categorías que vamos a estar destacando esa noche. El evento inicia con un especial de humor con Andrés Poveda, Orquesta Cruz Salsa, el epicentro de la noche, Sammy Sandra Sandoval. Este magnífico evento busca hacer sentir al papá un super rey, el magnate del hogar, y desarrollar un digno reconocimiento a este ser tan especial. La invitación especial, amigos, invitación especial a todos los papás, educadores, administrativos y jefes. Y también queremos extenderle una invitación a todos los centros educativos de la regional de San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y asociaciones de docentes de Panamá. Y también queremos manifestarles que el costo del programa Super Papá es de 60 balboas y el padre educador solo pagará 25 balboas. La promoción es hasta este sábado 1 de junio. Y para reserva, oficina, Magisterio Panameño Unido,
en Obarrio, los teléfonos de oficina de Magisterio Panameño Unido es el 223-1096 y el 269-5991. Así que estamos invitando a toda la población, a todos los papás, y sobre todo a los papás educadores. Ok, perfecto. Entonces, para todo el gremio, que estén atentos y participen en esta convocatoria. Recordemos la fecha. Frank. 14 de junio, Plaza Mirage, Palacio Dorado. Ok, saluda a mi gente en el Palacio Dorado. Ya usted lo sabe, atento a todos. Buena comida ahí en el Palacio Dorado. Oh, buenísima. Deliciosa. Hoy fue por un muy buen almuerzo. ¿Cómo? Lo voy a invitar un día al Palacio Dorado. ¡Ay, Dios mío! Sí. Hoy es jueves 30 de mayo a las 10:29 de la noche. Ricardo Jaramillo ha prometido que nos invitará a comer en Palacio Dorado. ¿Verdad, Ricardo? Quiero mandar un beso enorme. Sí, tiene toda la razón. Un beso enorme a mi querida Lucy Molinar, hablando precisamente de docencia. Oye, espera. Para música. Ajá. La amiga Lucy Molinar, amiga de todos y de nosotros también, nos invitó a su casa a desayunar, a almorzar y cenar. Pero Ricardo va a desayunar con ella, va a almorzar con ella y a nosotros nos abandona. Ay. Esa es la historia. Porque Ricardo, eso es cierto. Eso es cierto, él sabe que es verdad. El vaya. Yo soy el güey. Falso. Ayer estaba hablando con Lucas. Sí. Ahora hablamos de eso. Mi querida Mixila Madrid, mientes, un beso enorme. Mi querida Mora dice que te va a dar correa, Cash. ¿Por qué? Yo no sé. Mi querida Rosana también de SGI, estuvo de cumpleaños el 22 de mayo. Un abrazo enorme. Y escuchen esto. A ver. Papi, te amo, te voy a extrañar. Quiero que vengas rápido. Te amo. Oye, qué te lindo. Te mando un besito tan grande. ¡Oh, my God! Y ahí sigue una serie de mensajes. Matías, es hora de dormir, Matías. Tienes que aprovecharlo, acuéstese. Guarda eso, porque cuando vas a hacer y abres los ojos... Papá, acuérdate de traerme... El carro, dame la llave. Lo mismo me dice mi mamá. Valentina, que papá me tiene que buscar este fin de semana una fiesta porque tengo dos fiestas, porque tengo que llevar a las amigas. Valentina, espérate, pausa. Matías, dije... Papi, te amo. Y pues, papá, acuérdate de la media caca que te pedí. Ya que suena. Hielo, que acabó el hielo. Mi hijo mayor Kevin, que tiene 16. Ey, papá, ¿viste la nueva promo que tiene Anuel con Karol G? Ay, ya la mayor. ¿Cuándo cambiaron? Son tiempos, son etapas. Ey, papá, vamos a ver Game of Thrones, no sé qué. Vamos a la pausa. Así que ya. Oye, tía Mariela, saludos, hombre. Has invitado. ¿Qué es? Willy, hermano, saludos. Comercial, señores. Ya regresamos. Señores, oye, dice Mora que lo del papel higiénico no le gustó. Oye, ¿no yo gustó? Espero. Okay. Su correa, yo su espero, correa. Yo espero que este periodo. Oye, den comida, hombre. ¿Eh? En la asamblea. En la asamblea. Porque la otra vez, porque le daba. Es la primera campaña que vamos a hacer con el próximo presidente de la Asamblea Nacional. Abandonaron a los periodistas, a los comunicadores, a los reporteros, a los camarógrafos y a toda la gente que quiero volver a reportería allá en la asamblea. ¿Qué tú quieres, Felipe? Si tú ibas a la asamblea, oye. Que mires a la cámara. Ah, porque tengo que mirar a la cámara si yo tengo que hablar con ustedes. Exactamente. Así que, por favor, pero lo quitaron fue porque le estaban dando plomo a la diputada Yanivel, que era la presidenta. Y claro, ¿quitar la comida? Sí. ¿Cómo va a ser? Eso no se hace. Oh, eso bueno, no la se religió y tiene 25 mil palos además. La gente llega a las 6:30. Son las 6 de la tarde. 25 que no tenía. Ah, o que gastó también. Bueno, está recuperando. Señores, Made tuvo oportunidad de conversar con Richard Morales, quien fue candidato en las primarias del PAC para presidente. Le pregunté qué pasó, Laura. Le preguntó sobre el posible retorno de la escuela militar. Los Tomasitos, ¿eh? Sí. Ajá. Vamos a ver. Mi gente, mucha noche me encuentro con, mira, yo voy a decirlo, mi precandidato por la presidencia del FAT favorito. Aunque no ganaste, tú eras mi precandidato favorito. ¿Cómo estás, Richard? Bien, Made, muchas gracias. Excelente. Me alegra. Vamos a hablar varios temitas contigo, porque vi comentarios tuyos en Twitter acerca de rescatar los Tomasitos. O sea, vamos para atrás. Sí, pareciera que está pensando en soluciones del pasado. Y el país que tenemos hoy, el país desigual, el país violento, de alguna forma es heredero de esa realidad. Lo que aquí necesitamos no es escuelas militares,
con adoctrinamiento autoritario que busca la obediencia ciega de los ciudadanos. Ok. Lo que necesitamos es una educación para la paz. Es verdad. Para la convivencia democrática, convivencia en valores, en derechos humanos, que las personas puedan reconocerse unos a otros pacíficamente. No apelar a la violencia militar, bélica como solución. Es verdad. ¿Hasta cuándo, brother? Yo creo que es el enfoque equivocado. Aquí tenemos que seguir pensando en cómo podemos construir paz, no seguir apostando las fórmulas represivas y autoritarias que nos atrapan en estos ciclos de violencia. Ay, no, ¿qué va con mi Panamá, Dios mío? Pero la gente dice que pero militares, pero por lo menos los militares estaban en forma de algo. Ahora nosotros vemos puro policía gordito por ahí. O sea, no veo por dónde está la militancia, porque la delincuencia es algo realmente preocupante. No, definitivamente. Pero la delincuencia precisamente se combate buscando la justicia social, yendo a las raíces de los males, que son la desigualdad, la desintegración de las familias, de las comunidades, la falta de oportunidades para los jóvenes. Es verdad. Ahora, otro tema que quería hablar contigo era de la poca recaudación de ingresos que ha tenido el primer trimestre nuestro país. Por un lado, refleja el colapso económico que tiene el país, el hecho de que no se esté reconociendo que tenemos una crisis. Eso no. Y que necesitamos transformar ese modelo y a la vez que tenemos que pasar de un sistema regresivo de impuestos, donde los grandes capitales nacionales y transnacionales no pagan impuestos en Panamá. ¿Qué? ¿Cómo? Y gran parte de la inversión extranjera que estamos atrayendo tampoco paga impuestos. ¡Qué barbaridad, ¿no? O sea, esta familia, porque son como tres familias aquí en Panamá, que pareciera que tuvieran monopolios en varios sectores, no me están pagando los impuestos, entonces quedan pagando los de abajo. Sí, ¿quiénes pagan impuestos en Panamá? Los asalariados. ¡Qué barbaridad, ¿no? Trabajadores, profesionales, técnicos, también... Los pequeños empresarios. Los pequeños empresarios, efectivamente, que no tienen el poder y la influencia para evadir esos impuestos, sea legalmente o ilegalmente, y también los consumidores. Por eso necesitamos una reforma tributaria progresiva, donde quien más gana, más pague, y quienes menos ganen, efectivamente, menos paguen. Eso es justicia tributaria y eso es lo que necesitamos en Panamá. Bueno, ahí estamos escuchando las consideraciones. Pero aquí se ha levantado un morbo con el Tomasito, brother. Y hay que decirle a la gente, el ¿alguno de ustedes estuvo? Bueno, tú nadie. Yo tuve tres días pasé tres días por ahí. Pateó al ¿qué tal? ¿Qué estás hablando, oye? Como que estás molesto, oye, pero es que estás pateó hablando. El tambucho de la basura, oye. Y lo largo. Imagínate, mira, la ¿Qué tal la experiencia acá? ¿Qué fue de esos tres cortos días? Sí, nada. Bueno, para terminar la idea, el Instituto Tomás Herrera, eres como el segundo ciclo en lo que nosotros conocemos de escuela secundaria, que quedaba en Farallón. Pero entonces era una escuela con formación militar. No era que graduaba militares, era de bachilleres en ciencia, ¿verdad, compadre? Sí, señor. Era de bachilleres en ciencia. Pero si era rígido. Era rígido porque era con disciplina militar. O sea, yo nunca puedo estar en... sargento, teniente, capitanes, que era lo que daban orden. Exacto. Ibas bien, cuéntame. Había el capitán Porra, que era el último que quedó ahí. Y creo que sepa un vecino de nosotros, se llama Ernesto Valdés. Ajá. Yo lo conocí como Cabeza de Planeta. Era... Él era... sabía que le decían así. Sí, ah, ok. Porque imagínate que hoy se entera que le decían ¿qué rango era? ¿Qué rango era Cabeza de Planeta? De brigadier mayor, brigadier de división. Era el número uno. Vecino... ¡Ah! ¡Adivina quién estaba ahí! ¡Chavo! Ah, el Cholo Chavo. Si Tobaré también dijo una vez que sí, pero lo sacaron, lo jalaron por la oreja, no. Señores, ¿ya? Vamos con otra cosa, por favor. ¿Eh? Es que el señor Cash tuvo su encuesta, Laurita, ¿no? Vamos a ver con cabeza qué tema el día planeta, de hoy. Hermano. Vamos a superar esta etapa. Qué cabeza de planeta. Oye, qué locura. Ey. Oye, ¿se está escuchando? ¿Nos escuchamos nosotros? Y ahora. Ahora. Vamos a hacer la pregunta, ¿hasta cuándo esta lucha la gente manejando a grande velocidad como si fuera una autopista? ¡Qué barbaridad, ¿no? Vamos a decirle a la gente de la TTT, a Julito Casanova, al nuevo gobierno también. Muchos accidentes, señor Eduardo. ¡Panamá Chiri! El DJ pone la música. El exceso de velocidad de los muchachos jóvenes hoy en día para que de repente les suba un poquito más la boleta y las leyes. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno,
Creo que sí, el problema es que nadie quiere hacer caso a la ley. Ese es el problema. ¿Qué va? No, y entonces a alta hora de la noche la gente se está matando como si todo el mundo se está acabando. ¡Qué barbaridad, ¿no? Sí, creo que hay que ser más enérgico en lo... que concientizar más a la gente, hay que hablarle. Es verdad. No, está muy bueno que lo apliquen, porque deberían haber controles. Mira, yo no sé, mi opinión es que si usted quiere andar a velocidad, ese es su problema. Es verdad. Pero lo único que la calle no es suya. Por eso, porque las personas andan como solas, ¿no? Pero entonces los que manejamos ahora tenemos que estar pendientes también de lo que viene. De lo que vienen, exactamente. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? No hay que aumentar, lo que hay que crear una política ciudadana de convivencia y lo que es eso es lo que nos ocurre. Ok. Que no un problema de pena, sino un problema real que hay que establecer políticas. Que es lo que no hace falta en este país. Eso no. Y nosotros los transeúntes, los que nos movilizamos, estar más pendiente al cruzar una calle, caminar por la orilla. Es verdad. La gente a veces camina de cualquier modo, tanto a pie como en bicicleta. Mucho atropello. Exactamente, el peatón también tiene que cuidar su propia vida. Es verdad. Como le dije, hay que ser más enérgico en lo que es la ejecución de la ley, ¿no? Exactamente. Sí, hay que poner en práctica lo que dice la ley porque ya la gente no respeta. Es verdad. Wow, totalmente. Pero bueno, hay que también entender los procesos de cada quien, pero para eso el sistema que es tan fuerte como el gobierno debe tomar eso, por supuesto. Quizás quienes ya tenemos arriba de 50 años sabemos que en las escuelas primarias comenzaba un programa que se llamaba Educación Vial. Excelente. Eso es verdad. Y es toda una estructura, todo eso se ha perdido. Por eso hablo que hay que crear lo que es conciencia ciudadana. Y eso es parte de la educación formal e informal. Conciencia ciudadana. Bro. Esta era la encuesta del señor Cash. Y vamos a pasar a recibir a nuestro invitado. Está con nosotros hoy, Yaciel, a quien damos la bienvenida. ¡Oh! Y un amigo de la casa. Claro. ¿Cómo te va, hombre? Tiempo. ¿Cómo estás, mi vida? Tiempo sin verte. Qué gusto. Pero bueno, ¿qué pasó con los lentes, chavos? Sí, casi vuela. Lente con lente. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás tú, mi amor? Todo muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. Encantados de recibirte y de hablar de todas las canciones, de todo lo que estás haciendo en cuanto a tu carrera musical y, por supuesto, lo que promocionas el día de hoy, esta colaboración con Martín Machore, como un loco. Cuéntame. Así es. Bueno, súper contento, súper agradecido con el público panameño. Tenía mucho tiempo sin verlo, muchachos. Sí, sabes que yo los extraño mucho, los quiero mucho. Y aquí estamos nuevamente promocionando como un loco junto a Martín Machore, que no pudo venir. Pero una canción saludos, que... Saludos, Martín, ¿me lo encontraste? Saludos. Poco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? Saludito. Siempre caballero, siempre paciente. Tremenda persona, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se da esta colaboración entre ustedes? Mira, yo llegando aquí a Panamá, pues tuve la oportunidad de conocerlo y él me decía que admiraba mucho mi trabajo, que le gustaba mucho lo que estaba haciendo y me dice, bueno, nos vamos a hacer una canción. Y dije, bueno, dale, plomo. Y comenzamos. ¿Desde Venezuela cantabas? Desde Venezuela cantaba, desde que tenía uso de conciencia. ¿De acuerdo? Exactamente, desde que tenía... Un añito comencé a cantar porque vengo de familia de músicos, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos. El tío que está acá. Todo el mundo. Tío, Entonces, a ver, ¿y este tema, como un loco, es de la inspiración de Martín o tuya o trabajando? De ambos, hermano. ¿Sí? De ambos. Y algo, hay un dato curioso, a ver. Como dicen acá, dato curioso porque me acuerdo de cuando estábamos haciendo el coro, que lo están escuchando ahí de fondo, el parararara, sí. ahí viene, parararara, para, y parararara, pa, ey. Pero le mete duro el man acá. No, el tipo es percusionista. Ah, sí, mira. ¿Cómo está la arepa? La arepa. Espérate, que me iba a contar la anécdota. La arepa de Reina Pepiá. ¿Cómo está? Sí. La Reina Pepiá, el pabellón. Bien. ¿Lo has probado? No sé, me dice que son deliciosas. Son muy buenas. Sí. Pero porque dice así con esa cara como que... Espérate, que tú me llegaste en la anécdota. ¿Qué pasó con la canción? Con el bueno, entonces, en la parte del coro, ajá, me acuerdo que Martín se puso a crear esa parte del corito y nosotros dijimos, déjalo así. Y él me decía, ¿pero por qué? Si eso tiene que ponerle letra, porque normalmente se hace la melodía primero y después le mete la letra. Claro. Pero nosotros lo dejamos así porque sonaba como poderoso y sonaba algo diferente. Entonces lo dejamos pegajoso, así. Además. Claro, también es un poco más fácil de aprender. Exacto. Yo creo que tú te la sabes, Laurita. No, yo nunca escucho esa canción. ¿Tú dices? No, yo
la sé. No. Casi nunca. No, mentira, para mí siempre ahora es como una rocola. Increíble, una canción que no se sepa Laura. Oye, no yo por algo hago y amo la radio. Cash y paparazzi me entienden. Tú también que has estado en radio. Pero no hago música. Te aprende de no todo. Tú no estás en la radio ya, ¿verdad? No, no, pero, oye, pero nunca he hecho radio. Un lío para que lo dejaran hablar, oye, eso no se puede, hermano. Ajá, que me encontré también a Eduardo Lin-Yuen hace poco, pero yo nunca he hecho. Ah, bueno, yo creo que una vez. En Kiss, cuando estaba no, pero Kiss, no me mires a mí, no me mires a mí. Yo hice, pero no es mi fuerte la radio musical. A pesar de que me gusta la música. Tienes no buena voz para radio, para que sepa. Sí, sí, sí. Tremenda voz. Pero bueno. Ahí está, acá, ¿no? Seguimos escuchando así, porque ahora parece la entrevista mía. ¿Te diste cuenta, no? Esto pasa, hermano. Estamos relajados. Eso sucede. Luego de esta canción de Como un Loco, la experiencia en crear este video con Martín Machore. También brutal, porque yo nunca había hecho una canción con un featuring. Entonces aparece Martín. Era mi primera vez. Pero porque tú eres así, ¿vale? Y en Panamá, pues. Está bien. Exactamente. Comenzamos a hacer el video en Venezuela y después lo continuamos acá con Martín en La Tana. Casualmente lo grabamos allá. Y es un video que, como te digo, ha dado mucho de qué hablar. Lo subimos a las plataformas. Está disponible en todas las plataformas, en Spotify, la canción, como en loco, iTunes, en Amazon, como un loco. Y pueden seguirme en las redes sociales, @yacieloficial con JWS. Y el video también está disponible en YouTube, así que pueden ver también el video como un loco por ahí. Pueden ver todo lo que están haciendo. ¿Qué más viene para tu carrera en lo que resta de este año? ¿Alguna otra colaboración que estás pensando? Mira, otra colaboración todavía no lo sé. ¿Estás pensando? Todavía no lo sé. Lo tenemos en mente para hacer, por ejemplo, lo voy a decir por acá, el remix de Mera, por ejemplo, que es la canción que nosotros sacamos anteriormente. Pero featuring seguro que se van a venir. En nombre de Dios, seguimos trabajando muy, muy duro. Esto es una carrera que hay que trabajar bastante fuerte. Que, no para nunca, que ¿no? Eso, sí. Cuando acabas una promoción, estás trabajando en el próximo material para promocionar. Así es, hermano. Se viene una canción ahorita también. Aparte, también incursioné en el mundo actoral. Ah, sí. En el mundo del cine. Entonces, hace, sí, bajo la hicimos una película hace poco con el director Arturo Montenegro, hermano. Ah, bueno. Ahí también está Andrea Pérez Meana, si no me equivoco, también. ¿Cómo? Andrea Pérez Meana. Creo que Andrea, también está sí, también está en la película. Entonces, la Meana. Saludos a la Meana. Es una película que estoy seguro que va a romper, que va a tener mucho de qué hablar. Ah, mira, primera vez que me lo preguntan. ¿Te habías atrevido antes a la actuación? Sí, claro, o sea, para el tema de los videoclips, pero, okay. Pero así con una película. Con un guión y un papel tan importante, hermano, como el que estoy ahí haciendo, pues para mí fue un reto. Para mí fue un reto que simplemente asumí, que me atreví a hacer. Bueno, pero el artista, el artista completo canta, así actúa, es. Tiene actúa, la pasión. Vaya, hace todo. Tal cual, entonces te puedo decir que la experiencia para mí fue muy gratificante, la pude aprovechar al máximo y aprendí mucho del director y aprendí de los otros actores. Y bueno, quién sabe que podamos seguir incursionando en el mundo musical. No, pero sí, está bien, así empezó Durán y mira, ahí va. ¿Durán? ¿Quién? Sí, Durán empezó así. ¿Cómo? Durán, así, de menos a más. De menos a más. Ah, bueno, no, esa es la idea. Una superestrella. Sí. Yo dije, pero ¿por qué Durán? Tirando puñetes. Oye, Durán empezó en Miami Vice. Lo mataron al minuto 28, pero... Bueno, pero y Rubén que al Blades... al minuto 28, no habían terminado ni las letras. Si vamos a hablar de nuestros artistas, Rubén Blades, que es una de las estrellas más grandes y reconocidas de nuestro país, también lo mataron, en Depredador lo mataron. Sí, pero duró más que el Cholo. Lo importante es que estas son experiencias para ti, te van a servir en lo que resta de tu carrera y nosotros aquí vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Para usted, siga escuchando Como un Loco, búsquese el video. Así que, sin más, esta es tu oportunidad, Yaciel, para que todo el que está disfrutando de Mucha Noche pueda ver y disfrutar esta canción, así que aquí está Como un Loco para ustedes. Hoy desperté pensando en el ayer, recordando cuando me abrazabas y me consentía tu piel. Oh, ay, me enamoré de ti, de tu sensualidad, de esa boquita que provocan. Ven para decirte un par de cosas al oído. Yo quiero amanecer contigo, estoy deseándote como loco. Hoy tengo ganas de ti. Tú me descontrolas, yeah. Me tienes como un loco, loco. Tú me descontrolas, yeah. Me tienes como loco.
solo vente pa' acá. Ah, te voy a proponer un trato, tú vas a pasar un buen rato. Es que tú me tienes como un ratocito, beso lentamente, tú sabes que te provoco. Vamos a hacerlo, nunca es tarde. Noche y hay más información para compartir con ustedes. El ex candidato presidencial por el partido panameñista José Isabel Blandón mencionó que apuesta por la reestructuración del partido. Vamos a ver qué pasa con esto. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en la última reunión de del directorio, yo presenté formalmente por escrito mi puesta a disposición del cargo que ocupo de vicepresidente a la Convención Nacional, para que ésta decida escoja una nueva junta directiva a partir del momento en que se reúne esa convención. ¡Qué mal! Que yo sepa, al menos Manuel Grimaldo y Manuel Soriano, que también son miembros del directorio nacional, okay, han presentado el cargo a disposición de la convención, al igual que yo. El resto, pues, va a esperar a que se convoque a la convención y entonces allí se pondrá el cargo a disposición. Okay. Yo creo que eso es lo que procede, lo mínimo. A mí me parece también importante discutir la posibilidad de no solamente escoger una nueva directiva, sino también revisar nuestros estatutos y posiblemente hacerle una reforma a los mismos. Bien, lo que hemos bien, estado bien, hablando bien, durante bueno, la semana, que es necesario esto dentro del partido, sí, ya después de las elecciones, que no le fue nada bien al partido como tal. Sí. Vamos a ver la caricatura de Rack, ya finalizando Mucha Noche por hoy. Atención, la caricatura de Rack es la siguiente. Esta fiscalía llama a declarar a nuestro testigo protegido. Mira el payaso que sale ahí. Ay, acá está algo que le crece en la nariz. Allá, ¿no? Bien. Buena voz, ¿eh? Wow. Respeten la voz de la caricatura. Señores, mañana Día Mundial sin Tabaco. Importante lo que hemos avanzado en este país tan pequeño en materia. Oye, saludo a todos los voluntarios que trabajan con el oncológico, todos los que tienen que ver con lo que el tema del cáncer de pulmón. Mira, hay que reconocer a una persona, que nuestro padrino, don Juan Carlos Tapia, que ha tenido una lucha de años por mejorar las condiciones. La tía Mariela también. Yo tengo que decir otro que yo fui fumador, yo era fumador y gracias a Dios, pues vino a mí la conciencia de que esto Julio negativo. Miller en su momento también estuvo ahí participando. ¿Sí? Yo me acuerdo, sí. Julio Miller, ¿te acuerdas? Día también de no llegar a casa, a su casa. ¿Me entendí eso? ¿Cómo así, día de no llegar a su casa? Bendiciones, pues. Oye, Josh Navarro está en sintonía. Alex Carbonell le mandó saludos. Feliz cumpleaños a su esposa Yasmín Jiménez el día de ayer. Y se me fue el saludo. Y también tengo que mandar saludos a toda la familia Navarro en Changuinola, que no se pierde el programa. ¿A Misila Madrid? Extraño. Sí, a mi querida Misila. ¿Y Azul Radiante? Oye, hace rato no saludo. Es que no manda saludos. Oye, ¿y el de Yae Aguadulce, cómo se llama? Tony Borace. Borace. Oye, qué Sol, es que se la pasa escribiendo acá, ¿ves? Saludos a Sol. Sí, pero bueno. Viene el cronómetro. Vamos, Cash, que es un segmento, por favor. Bien, no hice... O sea, tiene que impulsar el segmento. Dele, compadre, por compadre, favor. Señoras y señores, en este momento faltan 31 días para decirle al mejor amigo de... ¡Ataja! Lucho Barranco ni sabe con esta canción. ¡Ah! Señores, queremos decirle que será... Dale. Con esto nos despedimos. Nos esperamos mañana. Es un chiste interno. A las 10 en Mucha Noche, señores. Gracias. Como siempre, hay que agradecerle a todo el equipo que hace posible. Foca ya. Dale, carga. Salga.